provincia, ¿qué tal? Buenas noches, acá estamos arrancando la noche de viernes, en las puertas del fin de semana, y nosotros les damos ya la bienvenida para compartir 60 minutos de información acerca de todo lo que pasa en Tierra del Fuego. Lucrecia Frunciere, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sebastián? Feliz viernes para vos y por supuesto para todos nuestros televidentes. Qué lindo es llegar al último día de la semana y por supuesto, bueno, como cada viernes tenemos mucha información, además de compartirles en un rato nada más todo lo que tiene que ver con la agenda de actividades, tanto deportivo como cultural. Sebastián, hay muchísimo, pero también estamos atentos a qué pasa con el clima, Seba, porque hoy una jornada realmente fría, por un lado, prácticamente para el sur de la provincia y con mucha lluvia también para el norte. Bueno, hemos tenido una suerte de tempestad, ¿no? Sí. Usted lo ha podido vivir en primera persona, sí, haciendo una transmisión en vivo, en este caso desde las calles de Río Grande, donde de hecho también ha participado muchísima gente, Lucrecia. Sí, ¿no? Sin duda, sí. Les agradecemos a todos por sumarse a cada transmisión en vivo a través de Facebook Live y, por supuesto, bueno, dejarnos sus comentarios. De hecho, también hubo muchos comentarios de distintos puntos del país, bueno, que mencionaban, ¿no? Increíble la lluvia y, por supuesto, también cómo estaban algunas calles con esta situación. Bueno, vamos a estar hablando de actualidad, vamos a estar hablando en este caso de algunas cositas que se van a venir para el fin de semana. Recordemos y destacamos, entre otras cosas, habrán elecciones internas de cara a lo que es una fecha clave, Lucrecia, el próximo martes 16 de abril con el cierre de frentes electorales. Así que iremos adelantando también algunas cositas de esas, más allá de las actividades propias que se van a estar dando en Ushuaia y también en Río Grande, ¿no? Así es, y también vamos a compartir con ustedes el segmento que tanto nos gusta, que también sus mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias, que estaremos repasando en esta noche de viernes también. Bueno, y si usted se quiere sumar también a este espacio, el de mensajes, el de poder participar de alguna manera en Info3 Noticias, ya lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y también en Facebook, como también a través de nuestros números de WhatsApp. Nosotros, como es habitual en cada noche, iniciamos con los títulos de esta jornada. Un gato dejó sin luz a toda la capital. Decreto presidencial no se aplicará en Tierra del Fuego. Buscaba impedir la participación de listas colectoras. Además, 4 años de cárcel a un joven por mostrarle pornografía a niñas que salían de una escuela en la margen sur. Y defensa del consumidor que recibe en promedio 10 denuncias diarias. Vamos a compartir con todos ustedes información de último momento que se conoció en esta jornada de viernes, Sebastián, y tiene que ver con, nuevamente es noticia, el empresario de Ushuaia, hablamos de Héctor Weiss, o más conocido como El Gringo, que, recordemos, fue condenado el año pasado y que, bueno, había una situación allí por parte de su defensa que, bueno, no se dio justamente por el Superior Tribunal de Justicia, para lo cual, bueno, ya va a comenzar su condena. Así es, recordemos, había sido condenado en primera instancia, el Superior Tribunal de Justicia había ratificado, sí, esta situación. Él dijo que iba a ir a una instancia superior, en este caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy decretó el reclamo como inadmisible. Por eso hoy mismo, Lucrecia, lo detuvieron a este conocido empresario de la ciudad de Ushuaia para que, de manera efectiva, porque el fallo quedó firme, así es, empiece a cumplir la pena que le corresponde. Vamos a recordar que la pena es de 8 años de prisión luego de, bueno, haber abusado sexualmente de 2 niñas de 8 y 14 años y, como bien decíamos, fue detenido en el mediodía de hoy. Se conoció en horas de la tarde porque también en horas de la tarde, bueno, se estaba realizando el traslado hacia, claro, la ciudad de Río Grande, donde, bueno, va a hacer entonces firme su condena. Así es, esto lo mencionamos porque es una información también que ha logrado tener Info3 Noticias. Weiss va a cumplir la pena en la ciudad de Río Grande. Sí. Las autoridades han marcado que la unidad de detención de la zona norte está más preparada para detenidos, como es el caso de Weiss, por violación que la ciudad de Ushuaia. Recordemos que hubo un episodio el año pasado, Lucrecia, con
un detenido por violación, sí. Tuvo un episodio realmente lamentable también dentro de lo que es la unidad en Ushuaia con una pequeña allí. Esta persona la tuvieron que trasladar hacia Río Grande también para que quede detenida acá. Entre otras cosas, bueno, Waze tendrá que cumplir la pena en prisión en Río Grande, un traslado que se estaba haciendo efectivo, si es que no está ya en la ciudad de Río Grande, estará llegando ya en los próximos minutos, ¿no? Sí, así es, eso es lo que mencionaron desde las autoridades. Para recordarles, bueno, Héctor Waze es conocido justamente en Ushuaia por ser el dueño de una de las concesionarias de Citroën y también de una distribuidora allí en la localidad capitalina. Lo cierto es que, bueno, fue detenido hoy mientras estaba trabajando Sebastián y, bueno, y por eso también se le brindó la información correspondiente y se va a hacer efectiva finalmente entonces esta condena de 8 años de prisión. Obviamente, seguramente los defensores van a tener alguna otra instancia, pero bueno, eso será quizá más adelante. Sí, tienen alguna posibilidad más, pero el fallo, una vez que se expide la Corte Suprema, se considera firme a partir de ese momento. Así que por eso es que hoy se procede a la detención y a partir del día de hoy entonces empieza a cumplir esta condena. Así es. Vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos en la capital de nuestra provincia que, bueno, prácticamente se quedó toda sin luz. Obviamente los usuarios de energía eléctrica se preguntaron qué había sucedido y fuimos a consultar, Sebastián, finalmente qué fue lo que pasó justamente allí en la capital. Porque por un largo lapso de tiempo, bueno, estuvieron sin energía eléctrica. Bueno, habitualmente cuando se hablan de cortes de energía, puede que alguna turbina termine fallando, sí. Algún desperfecto, el clima muchas veces, pero en muy pocas ocasiones sucede que es culpa de un animal, en este caso hasta doméstico, como uno podría denominar al gato que, un felino, en este caso un gato, se introdujo en medio de los motores, de las turbinas propias de la Dirección Provincial de Energía y provocó casi un corte generalizado de luz alrededor de la hora 23 en Ushuaia, ¿no? Así es. Bueno, el presidente de la DPE nos deja algunos detalles de lo que sucedió y el trabajo realizado allí en las turbinas. Es atípica lo que pasó ayer. Ayer hubo un corte general. Cuando fuimos a la usina, bueno, descubrimos que fue un gato que subió a uno de los transformadores que hace que pone en funcionamiento las turbinas y sacó de servicio todo los equipamientos que dejó de oscura la ciudad. Ahí tenemos dos trafos donde el gato se subió, ese trafo reventó, quedó fuera de servicio. Así que con el que nos quedaba tuvimos que poner en funcionamiento los equipos más chicos porque la Rolls-Royce no podía dar arranque. El trafo lo que hace esto es como el motor, ¿no? Es el arranque del motor. Entonces, no había forma de hacer arrancar la Rolls-Royce, que es la turbina base, si no teníamos este trafo, los dos trafos juntos. Así que lo que hicimos primero fue poner en funcionamiento las máquinas chicas y poder establecer el servicio a toda la ciudad. Y la preocupación que teníamos nosotros, que a las 9 de la mañana es donde hay una hora pico, donde consume muchísimo la ciudad de energía y no teníamos la Rolls-Royce en funcionamiento y teníamos que andar con corte rotativo. Lo bueno, y tengo que agradecer al personal porque se personó a la usina y en 3 horas pudieron cambiar el trafo, sacaron ese, pusieron uno nuevo y ahí pudimos poner en funcionamiento con más o menos 5 de la mañana la Rolls Royce y quedarnos tranquilos de que íbamos a tener luz en el día, o sea, en lo que venía todo el día de hoy. Esto sucedió pasada las 23 horas del jueves, digamos. Sí, fue más o menos a las 23 horas de la noche, pleno mayoría de movimiento que había en la ciudad, y es algo que nunca sucede, la verdad es algo que no sucede, fue una desgracia, lo tenemos filmado, por suerte tenemos varias cámaras dentro de la usina. Mientras estábamos tratando de encontrar la solución, también estaba la policía científica revisando, porque es algo que no es muy común que se corte de esta forma. Y ahí pudimos ver en las cámaras que sí había sido un gato que había entrado a ese sector y que se había subido arriba del trafo y hizo el cortocircuito. Bueno, esta situación de cara al futuro, ¿no es cierto? ¿Van a quizás tomar algún tipo de medidas para evitar que estos animales por ahí causen apagones generales? Mira, nosotros en la cocina tenemos hasta trampa de rata. Bueno, estamos en un sector donde hay muchísima rata, habían varios gatos que se agarraron. Y lo que sí, está hace muchísimos años ese sector con una reja de 1.5 metros de alambre, así que lo que vamos a hacer es tratar de cerrarlo directamente porque es el motor de todo.
Bueno, vamos a cambiar ahora de tema porque lo decíamos en la presentación, estamos en semanas, si se quiere, preelectorales, en días también de definición y entre otras cosas, en Tierra del Fuego muchas veces se habla de las listas que serán colectoras de aquellos que van a los cargos ejecutivos que hemos tenido y se espera que tengamos realmente muchas en las próximas elecciones del día 16 de junio. Pero esta semana surgió una pregunta después de que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmara un decreto donde prohíbe precisamente a las denominadas colectoras para las elecciones. Pero desde el gobierno de la provincia han aclarado que este decreto está enfocado a las elecciones estrictamente de carácter nacional. Bueno, en principio lo que hemos tenido noticias hoy en el boletín oficial es el dictado de un decreto reglamentario del régimen electoral nacional que prevé la imposibilidad de la creación de colectoras, digamos, que es un mecanismo que se ha utilizado en otro momento en el ámbito nacional, entendiendo un acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional que van juntos en el mismo calendario electoral en el mes de octubre. Los efectos hacia la provincia de Tierra del Fuego son nulos, ningún efecto va a traer esta modificación porque primero en nuestra provincia rige la ley 201 y rige la ley 470 de partidos políticos y la única manera de modificar las reglas del juego es por una modificación de la legislatura de Tierra del Fuego. Hoy por hoy ya hay un calendario electoral que está vigente, que fue convocado por la gobernadora Bertone y las reglas del juego son las mismas porque ya se iniciaron los procesos internos de los partidos políticos, ya están las convocatorias y ya hay un cronograma vigente, por lo tanto no se pueden cambiar las reglas del juego. Bueno, pero en la práctica, digamos, ¿esto aplicaría para las elecciones venideras? ¿Ustedes entienden que no? En la provincia no se van a aplicar, no va a haber ningún tipo de modificación más que lo que está vigente, que es la ley 201, que son básicamente las mismas reglas del año 2000, de las elecciones del año 2015. Por lo tanto, no va a tener ningún efecto en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, ¿y el gobierno está trabajando en este caso junto al juzgado electoral, digamos, para ya ir aceitando el sistema, viendo el tema de las escuelas, la cantidad obviamente de mesas que va a haber? Sí, nosotros hemos dispuesto, es la primera vez que el Ejecutivo que deposita con anterioridad al inicio del acto eleccionario, del proceso electoral, el presupuesto completo de 22 millones de pesos que se transfirió al Poder Judicial a los fines de que cuenten con toda la logística y los recursos necesarios para garantizar el llevar adelante la elección. Así que estamos colaborando en cuanto a las escuelas y obviamente acompañándolos para determinar cuántas aulas van a necesitar en los espacios tanto en Ushuaia como en Río Grande y que se garantice un proceso transparente y ágil para que la gente pueda votar. Bueno, la palabra del ministro Álvarez entonces acerca de las elecciones. No hay modificaciones, con lo cual, si todo se termina confirmando en cuanto a la cantidad de partidos, colectoras y demás, seguramente cuando lleguemos por lo menos al 16 de junio encontraremos una gran cantidad de boletas dentro del cuarto oscuro, una situación que se prevé con no menos de 70 posibilidades, sumando obviamente todos los cuerpos a elegir, ¿no? Concejales, legisladores, intendentes y también, en este caso, gobernadores. Así que, bueno, algo que vamos a ver cómo se termina llevando adelante en estos dos meses también que faltan de cara al acto electoral. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar un poco de seguridad, Lucrecia, y en este caso enfocado en situaciones que tienen que ver con edificios públicos, en escuelas muchas sí. veces. Y que hay que decir una cosa, no es la primera vez que se adoptan este tipo de medidas, si se quiere, preventivas también, ¿no? Así es. Bueno, hubo una reunión importante desde la jefatura de lo que tiene que ver justamente con la Policía Provincial Sebastián, porque no es la primera vez que repasamos diferentes hechos que hacen a vandalismo, que se dan justamente en instituciones educativas y también en lo que tiene que ver con otras dependencias públicas. Lo cierto es que ya el año pasado, como bien decía Seba, habían dispuesto en su momento, bueno, distintos agentes de policía que estén no solo en el horario de que obviamente que trabaja la escuela Sebastián, sino también en otros horarios, teniendo en cuenta, por ejemplo, el último caso, la escuela número 20, sí. Aquí en la ciudad de Río Grande, en donde, bueno, hubo un incendio que fue en horas de la madrugada y obviamente no había nadie allí en el edificio en ese momento.
Bueno, una decisión que se toma entonces para prevenir posibles situaciones en diferentes establecimientos, tanto escolares como también en algunos casos gubernamentales. Esto es a raíz de la intervención de lo que fue en la Escuela 20 de la ciudad de Río Grande, donde se viera vulnerado y donde se produjo un incendio, ¿no?, con un autor, el cual de hecho se encuentra detenido a disposición de la justicia actualmente. La jefatura ha bajado lineamiento a los directores zonales, como así también a los jefes de las unidades regionales y a los jefes de comisaría. Respecto al incremento de la presencia del personal policial, no solo en los horarios escolares, sino también fuera del horario escolar, esto generando patrullas de prevención, patrullas de permanencia, recorridas, el incremento de recorridas con los móviles policiales, como así también en las distintas dependencias gubernamentales de primera necesidad, como son las plantas potabilizadoras de agua, hospitales regionales y bueno, entre otras. El área de energía también, más allá de que el día de ayer o el día de la fecha tuvimos una intervención donde una de los transformadores se había recalentado, presuntamente, el hecho es así, ¿no?, donde se encontró un gato y a raíz de esto seguramente o presuntamente se hizo el corte. Bueno, entonces a informar a la comunidad, a los padres de las escuelas, que por ahí va a notar la presencia policial un poco más de lo habitual en las zonas de los establecimientos educativos. Así es, la intención de la superioridad es asentar la presencia del personal policial al máximo en los distintos horarios y en todos los establecimientos, no solo educativos, sino también entes gubernamentales. Vamos a ocuparnos ahora de una capacitación que va a comenzar este próximo lunes 15 de abril y se va a extender hasta el próximo 10 de junio y tendrá como objetivo formar líderes, tanto en lo político como en lo comunitario, en este caso en particular, bueno, desarrollado por dos secretarías, la de Relaciones Institucionales junto al subsecretaría que tiene que ver en este caso con los jóvenes fueguinos que vienen realizando diferentes actividades y en este caso en particular será para aquellos interesados en formarse como líderes que tengan entre 16 y 35 años. Nosotros que pudimos dialogar con el área de esta secretaría nos deja algunos detalles y hasta cuándo hay tiempo de poder inscribirse. Bueno, de distintas áreas de gobierno de la provincia estamos impulsando este curso de formación para líderes jóvenes líderes políticos y comunitarios que se llevará adelante una serie de encuentros a partir del próximo 15 de abril, todos los lunes, de 18 a 21 horas hasta el día 10 de junio. Son 9 clases en donde vamos a tratar distintos temas que hemos visto que a los jóvenes, a esta generación de millennials, realmente le preocupan al respecto y que es una necesidad y una demanda de esta nueva generación de fueguinos de contar con herramientas de capacitación y de formación. Así que creemos que va a ser una instancia muy provechosa para que, primero, fomentar también este desarrollo de habilidades de liderazgo en la juventud y también para tratar distintos temas que a nosotros como gobierno de la provincia nos parece que un joven líder fueguino tiene que conocer, como es la defensa de la industria, nuestra soberanía de la cuestión Malvinas y también temas que han pedido ellos, como es la mujer y luchas históricas en el liderazgo. Bueno, ¿dónde se va a desarrollar esto? ¿Va a ser solo en Ushuaia, en Río Grande? ¿Y dónde se pueden inscribir los interesados? Bueno, en las redes de gobierno de la provincia, en sus páginas de Facebook, pueden encontrar un link con toda la información. Hay un formulario online donde completan los campos y se inscriben automáticamente de manera online. Las clases serán en el Salón de Lipra de la ciudad de Río Grande, todos los lunes de 18 a 21 horas a partir del 15 de abril. ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder inscribirse? Hasta el día domingo 14 se pueden inscribir sin ningún problema. Bueno, muy bien, y después de esta información nos metemos ya en el primer segmento de mensajes. Recuerden, pueden participar, redes sociales ya dispuestas y también nuestros números de WhatsApp para que ustedes puedan participar desde cualquier lugar donde se encuentren en la provincia o también, si nos está viendo en vivo a través de diferentes plataformas, hacerlo desde su lugar en donde se encuentran, en la República Argentina en este caso. Vamos con la primera. Dice José de Río Grande. Veo la nota y felicito que se siga incautando droga y todo el trabajo que se está realizando, pero por algún lugar se está filtrando la droga, dice José. Pido más rigurosidad
en los controles. Opina este vecino de Río Grande. Bueno, cuando lo escuchábamos a Eposto, en parte la preocupación que existe es en los pasos fronterizos, obviamente, y en una situación que ya viene hace años, que tiene que ver con la falta de escáner, sobre todo en la zona de San Sebastián, que ya hace varios años, ¿no? Que no se cuenta, por lo menos 5 años, que ya no está, y que seguramente habrá profundizado esta situación donde termina pasando una gran cantidad, como se encontró hace una semana en la zona norte, casi 30 kilogramos de marihuana. Gracias, José. Vamos con Irma, que envía foto además también. Dice, estas fotos pertenecen a los patios internos de Intebu 10, en Río Grande. Hace un tiempo la municipalidad arregló un poco, pero hoy es un desastre. Y ahí vemos este patio interno, en particular Intebu 10, ciudad de Río Grande, como no solamente está intransitable, ¿no? Por ahí caminan vecinos para llegar a sus casas y demás, y está por demás complicado. Así se presenta este patio interno entonces en Río Grande. Irma lo compartía también con nosotros para que veamos los problemas que también tienen en este barrio en particular. Recuerden, como siempre, redes sociales para participar, para también de alguna manera mencionar su inquietud en esto que es Info 3 Noticias, y también la posibilidad de hacerlo a través de nuestros números de WhatsApp. Nosotros en esta noche de viernes nos disponemos a hacer la primer pausa en este día. Por supuesto, tenemos todavía mucha información para compartir con todos ustedes. Entre ellos, por supuesto, la agenda deportiva para el fin de semana. Pausa y ya volvemos. Semana de la Pintura Prestigio. 25% en todos los productos y cuotas del 8 al 15 de abril. Clientes BBVA francés, 30%. Acércate a Prestigio. Encontrarnos en San Martín 468. Consulta bases y condiciones en el interior del local. ¿Querés ganarte un cero kilómetro? Participá del sorteo más importante de TV Fuego teniendo tu pago al día. Aprovechá esta oportunidad. Mantené al día tu servicio y llévate un auto cero kilómetro. Y si te adherís al débito automático, tenés doble chance de ganar. Con TV Fuego, ahora podés llegar a donde querés. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Aquí vengo a contarles que con el nuevo servicio de video cable Siempre en Casa, tenemos televisión para estar más conectado, fútbol, película, serie, noticia y por qué no la novela. Además, en alta definición, que la distancia no nos separe. TV Fuego, Siempre en Casa, siempre con vos. Semana de la Pintura Prestigio. 25% en todos los productos y cuotas del 8 al 15 de abril. Clientes BBVA francés, 30%. Acércate a Prestigio. Encontrarnos en San Martín 468. Consulta bases y condiciones en el interior del local. ¿Sabías que podés descargar tu factura de TV Fuego por internet? ¡Hacelo! Es muy fácil. Entrás a www.tvfuego.com.ar. Haces clic en Mi cuenta. Ingresás tu número de cliente y tu DNI. La descargás en la sección Facturas y listo. Con tu factura impresa podés pagarla desde la comodidad de tu casa, con RedLink o con Pago Mis Cuentas, o personalmente en el Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y rapipago. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. ¿Querés ganarte un cero kilómetro? Participá del sorteo más importante de TV Fuego teniendo tu pago al día. Aprovechá esta oportunidad. Mantené al día tu servicio y llévate un auto cero kilómetro. Y si te adherís al débito automático, tenés doble chance de ganar. Con TV Fuego, ahora podés llegar a donde querés. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.
¿Necesitas internet? TV Fuego te ofrece la internet más rápida de la provincia. Contratá ahora internet de 6 megas y te bonificamos el 50% del abono durante los primeros 3 meses. ¿Qué estás esperando para navegar en serio? TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Función vigente del 30 de junio de 2019 a favor de estos 300 unidades. No acumulable con otras funciones vigentes. Consulta por disponibilidad geográfica. Bases y condiciones en www.tvfuego.com.ar. Semana de la Pintura Prestigio. 25% en todos los productos y cuotas del 8 al 15 de abril. Clientes BBVA francés, 30%. Acércate a Prestigio. Encontranos en San Martín 468. Consulta bases y condiciones en el interior del local. Muy bien, segundo bloque ya en Info 3 Noticias y vamos a hablar de un juicio oral no público, en este caso Lucrecia, que finalizó en la ciudad de Río Grande, en el Distrito Judicial Norte, y que terminó con una persona condenada a 4 años de prisión efectiva. Así es, estamos hablando de Luis Villanueva, que bueno, hay que decir que el tribunal finalmente lo condenó, entre otras cosas, por 5 delitos, Sebastián. Entre ellos, uno tiene que ver con la tenencia de pornografía infantil, el otro por, bueno, habérsela brindado a una menor de 12 años, hasta incluso, Sebastián, tenemos que decir que hay, en este caso, una condena que tiene que ver con el abuso sexual simple a una menor también de 13 años. Lo cierto es que, bueno, la defensa había solicitado en su momento se revea esta situación, sobre todo rever el celular que tenía este hombre que fue detenido, recordemos, Eva, en el pasado mes de junio del año pasado, y que, bueno, en este caso, finalmente la justicia, el tribunal allí, pudo, bueno, condenarlo y tener, en este caso, bueno, los 4 años de prisión para Villanueva. Nosotros que pudimos dialogar con el fiscal López Oribe y nos contaba lo siguiente. Fue un juicio intenso donde hubo mucho material, muchas pruebas por desarrollar, por analizar, y se llevó una condena de 4 años de prisión, que fue lo que pidió la fiscalía, junto con un tratamiento psicoterapéutico para tratar al muchacho. En el transcurso del juicio, él admite cierta enfermedad, cierta patología. El primer día del juicio, cuando se le da palabra para ver si quiere hacer algún descargo, en declaración indagatoria, él dijo, se hizo cargo que este tiempo, como que se dio cuenta que tenía algo, andaba mal con él, y solicitó ayuda al tribunal. Le imputa concretamente 5 hechos. Uno de ellos sí es tenencia de pornografía infantil. Tenía pornografía, abundante material de pornografía en los 2 teléfonos celulares que se le secuestraron. Pero el 90% de todo el material era pornografía infantil, mucha cantidad. Y después, ese es uno de los hechos. Los otros hechos son abordar a nenas menores de 12 años en la calle, a los cuales les exhibía material de pornografía infantil y a otra material de pornografía normal, de mayores. Y a una de ellas intentó, luego, en el momento en que trató de escaparse, la tomó del brazo e intentó tocarla, manosearla, y ahí la nena gritó, le dio una patada y se pudo escapar, y por eso también se lo condenó por tentativa de abuso sexual simple. ¿Estos casos fueron denunciados? Fueron denunciados inmediatamente por las madres, y eso generó una investigación por parte del personal de la Margen Sur, del personal de policía de la Margen Sur, que es increíble el trabajo que han hecho, ¿verdad?, para felicitarlos. En 4 días pudo andar con el autor, y eso motivó que se lo detenga, que se hicieran allanamientos y diversas medidas para conseguir el material con el que ahora, por el cual se lo condenó ayer. Claro, porque casualmente él residía muy cerquita de un colegio, digamos, aprovechaba también este ir y venir de colegialas. Sí, había muchos indicios que daban cuenta por los cuales se dictó la condena. Uno de los cuales fue eso, que vivía a escasos metros de la zona. Él tenía un mismo modus operandi. Merodeaba en horas de la noche al egreso escolar, en una misma zona geográfica, es alrededor de una escuela primaria, y abordaba de la misma forma a todas estas nenas, que son nenas menores de 12 años. Sí, yo te estoy viendo.
Bueno, vamos a cambiar ahora totalmente de tema y vamos a hablar de las quejas que como consumidores muchas veces llevamos adelante. Mucha gente que de alguna manera se queja por servicios sin acudir directamente a lo legal y otras tantas que sí, van directamente hacia defensa del consumidor. Quizás si uno preguntaba hace algunos años, seguramente las empresas de telefonía celular eran las que más quejas recibían. Bueno, eso fue superado entre denuncias que llegan entre 10 y 20 por día de defensa del consumidor por concesionarios de autos, muchas veces vecinos y usuarios que se quejan por lo que crecen, en algunos casos, los diferentes planes de pagos de los autos de manera exponencial, sobre todo en los últimos años. Y también las tarjetas de los bancos. Las tarjetas de los bancos, que muchas veces es bastante fácil hacerse acreedor de una, pero después, a la hora de quedarse de baja, empiezan a existir los primeros inconvenientes. Entre 10 y 20 denuncias y consultas que se realizan de manera diaria en la provincia de Tierra del Fuego. En lo que fue el 2018 hemos aperturado más de 300 expedientes acá en la ciudad de Río Grande y también con un promedio de atención entre unas 10 y 20 personas por día, lo cual hace de que en el mes tengamos más de 100, 200 consultas, que no todas derivan en un expediente, pero sí tenemos un reclamos y consulta permanente y a diario y cada vez más acá en la ciudad y en la provincia, ¿no? ¿Las concesionarias siguen encabezando los reclamos de la gente? Sí, sobre todo después de septiembre, agosto, septiembre del 2018, se incrementó mucho consultas y reclamos con respecto a las concesionarias. En primer lugar fue por el tema de los aumentos de los planes de ahorro, de las cuotas de planes de ahorro. Bueno, nosotros se le informó al consumidor que eso dependía de la variación del valor del móvil, que al tener este proceso inflacionario con el dólar, obviamente el valor del móvil varió mucho. Bueno, ahí es donde se vio afectado la cuota que venía pagando el consumidor en un promedio que rondaba en determinado precio, de un mes al otro, a veces, hasta en algunos casos, hasta se duplicó. ¿Y algunas demandas que hayan surgido ahora, que sean nuevas para ustedes? El tema de bancos también se incrementó mucho con el tema de los seguros. Por ahí, cuando quiere la gente, el consumidor, darle de baja a una tarjeta o costos que no sabe de dónde provienen. Entonces, la verdad que eso también se ha incrementado bastante, que nosotros, por lo menos hasta el 2017, no teníamos mucho. Y ahora, en 2018, lo que va en este lapso del año, hemos tenido muchísimos reclamos con esto, ¿no? Por ahí los valores o los incrementos que el consumidor no sabe de dónde vienen. Entonces, siempre le pedimos que guarden toda la documentación que tengan, los mails, todo es válido al momento de poder iniciar el reclamo. Bueno, allí nos mencionaba, ¿no?, la cantidad de reclamos que llegan, y eso también es positivo, según mencionan desde Defensa del Consumidor, porque la gente está reclamando, pero también hay una respuesta por parte de las empresas que son justamente reclamadas, y en este caso, bueno, acuden a las audiencias y le dan respuestas también favorables a los usuarios, ¿no?, que de alguna manera buscan una respuesta así, después de no tener el servicio justamente que por pagar pretenden. Vamos a cambiar de tema ahora y nos quedamos en la ciudad de Río Grande, porque también con una buena noticia. Hemos recibido una infinidad de reclamos hace muchísimo tiempo en la zona de lo que es la calle Pacheco de la ciudad de Río Grande. En esa zona generalmente hay mucho movimiento en horas, obviamente, cuando es el horario de entrada y salida de diferentes escuelas que se encuentran allí en esta zona, y hacía realmente complicado el tránsito vehicular al momento de transitar allí por el lugar. Por supuesto, bueno, después de varias obras que se realizaron, se inauguró este ensanchamiento de la calle Pacheco, que deja de alguna manera también un poco de alivio para quienes tienen que venir e ir también hacia la zona de la margen. Ventosa jornada la de este viernes y nos encontramos frente a lo que es calle Pacheco, el nuevo y flamante acceso hacia la margen sur. Quedó habilitada la circulación ya de vehículos por esta red vial tan importante en el marco de obras
de ordenamiento urbano, lo que siempre era una dificultad, especialmente en los horarios picos, 7:30 de la mañana, 12 del mediodía, entre las 17 y las 18 y las 20 horas, que es cuando la gente retorna a sus hogares de la margen sur tras la jornada laboral. Bueno, ya ahora la gente puede circular por esta ancha calle que ha quedado muy bien confeccionada. Sí continúan aquí unos trabajos a mis espaldas, muy cerquita de la rotonda, pero están muy contentos los papás aquí, especialmente del Colegio Cono Sur, porque ellos ya no tienen que acceder por calle Pacheco. Ellos directamente tienen que venir por lo que es la colectora, girar, y después tienen una derivación que los lleva directamente a calle O'Higgins o calle Perito Moreno, ¿no? Es decir que no solo se bacheó toda la parte existente, sino que se conformaron estos dos carriles más y un cordón que separa en el medio y que cierra los accesos al barrio AGP. Así que ya la gente puede circular por aquí, por este corredor central, que es para los que van a la margen sur. Por ejemplo, para el ingreso al Cono Sur, como decíamos, se tiene que venir por la colectora, y también para el gimnasio de gimnasia artística, que también genera mucho movimiento vial. Bueno, esto ha quedado solucionado. Hay que decir que en 20 días se va a habilitar la calle Lisandro de la Torre hasta el puente Mosconi, y también en función, ¿no?, de la modificación de la parte de la pérgola y de los bancos que se ubican entre la AGP y Pacheco. Así que todo este plan de reordenamiento vial que va a culminar, hay que decirlo, con nuevas obras y nuevas luminarias, toda luminaria LED que han también aquí colocado en la en lo que es la línea que divide la calle Pacheco con la escuela. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, nos metemos en el espacio estrictamente deportivo y lo que se viene para este fin de semana, Lucrecia, una agenda realmente extensa, ya podríamos decir que a esta altura del año, casi que mitad de abril, está todo plenamente reactivado, ¿no?, en cuanto a calendario deportivo. Así es, bueno, por ejemplo, este fin de semana arranca lo que es el torneo provincial de básquet, Sebastián, un torneo muy esperado por varios equipos de la provincia, que bueno, se estarán dirimiendo, por supuesto, esta primer fecha, donde en el caso de la categoría primera, el equipo que queda libre en esta primera fecha es Chopin, que el año pasado, recordemos, quedó como subcampeón de este torneo. Así es. Además, la semana pasada empezaba el Futsal AFA, este fin de semana inicia el Futsal Cavs, la actividad del karting dentro de lo que es el automovilismo, el voleibol también, que tendrá actividad este fin de semana, el judo con el Nacional en Bariloche y representación fueguina también allí, que se estará disputando o se está disputando ya a partir del día de hoy, ¿no? Así es. Bueno, muchísima actividad entonces para este fin de semana en materia deportiva. Vamos a compartir, como siempre, en cada viernes la agenda. Nuevo viernes e iniciamos la agenda deportiva del fin de semana con la participación de fueguinos fuera de la provincia. Comenzamos con el deporte motor, porque en la localidad bonaerense de Olavarría, por la segunda fecha del turismo pista, se presentarán en el circuito Hermanos Emiliosi Lucas Gerovi en clase 3, Lucas Garro en clase 2, Emiliano Cruciani y Elías Batini en clase 1. Nos vamos hasta Bariloche, donde se realiza el torneo nacional de apertura 2019 organizado por la Federación Rionegrina de Judo, que contará con la fiscalización de la Confederación Argentina. Hasta allí viajaron 32 judocas de la Escuela Municipal de Ushuaia a cargo de Cristian Barrios y de la Asociación de Primeros Kius y Danes de Judo de Río Grande a cargo de los Ansai, Maxi Cavia y Diego Costilla. Venimos hasta Ushuaia porque se correrá la tercera fecha del Campeonato Provincial de Karting. El domingo la actividad comenzará a las 11 de la mañana con las pruebas libres y las finales serán alrededor de las 3 de la tarde. Seguimos en la capital provincial porque este sábado desde las 3 de la tarde se disputará la final del torneo inicial 2019 con el cruce entre Ushuaia Rugby
Rugby Club y las Águilas en la cancha del Ushuaia. Venimos a Río Grande con el atletismo y la 15ª edición del Medio Maratón Ciudad de Río Grande que organiza la agrupación atlética Fin del Mundo. La concentración será a las 8:20 de la mañana frente al Centro Deportivo Municipal, largada a las 9. Además, habrá una prueba complementaria de 7 kilómetros. Por otra parte, en el gimnasio del Colegio Jaspen de Río Grande seguirá la Liga Provincial de Vóley con 8 partidos correspondientes a la 6ª fecha a partir de las 9 de la mañana. El pádel también tiene actividad. Hoy comenzó en el Complejo Segundo Set el torneo mixto de categorías A y B. La divisional A comprende a las protagonistas de primera y segunda y en la B están comprendidas el resto de las categorías. El futsal también será protagonista en Río Grande con fechas en AFA y CAF. Vamos primero con el de la Liga Oficial, que jugará la segunda fecha en el Integrador de la Margen Sur el sábado para la primera femenino desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y en primera masculino habrá dos encuentros el sábado a las 20:30, Escuela Argentina Camioneros, y a las 22 horas San Isidro versus Club de Amigos. El domingo en estos mismos horarios Progreso Metalúrgico y luego Defensores Victoria. Por su parte, en CAF inicia el torneo de primera división en el Polideportivo Eduardo Rogolini del Club San Martín y en el Gimnasio Cata Delgado del Club Esportivo a partir de las 12 hasta la medianoche aproximadamente. Cerramos con el básquet y el inicio del campeonato provincial con 4 partidos de primera división, 3 de ellos este sábado en Ushuaia en el Polideportivo Hugo Favale a las 17:45 Colegio del Sur frente a Unirrojo y a las 19:45 Club de Amigos Negro versus Metalúrgico por la rama masculina. En tanto, en Río Grande, en el gimnasio del Colegio Jaspen, jugarán a las 18:45 Polideportivo y Defensores por el femenino. Esta fue la agenda deportiva provincial que te presentamos en Info 3 Noticias. Y además de todas estas actividades que repasábamos allí en la agenda, este fin de semana también comienza entre sábado y domingo, en principio la primera fecha de lo que es la Federación de Hockey de Tierra del Fuego en Ushuaia. Se están jugando los diferentes partidos. Esta fue la semana preparatoria, Sebastián, donde bueno, cada club pudo presentar a las categorías justamente que se van a estar o que van a estar dando comienzo a esta temporada. Así que bueno, ya todo el fixture armado anual y bueno, comienza la fecha este fin de semana. Así es. No es casualidad nosotros que tengamos a los jugadores de Club y Colegio del Sur Lucre se estarán presentando entre el 9 y el día 12 de mayo en el Calafate para jugar el Nacional de la disciplina que se va a estar disputando allí, ¿no? Así es, el Nacional Argentino de Clubes en el Calafate, que no solo tendrá en este caso a las chicas de la provincia, sino también a los chicos, ¿eh? Porque se juega masculino y femenino. Lo cierto es que nosotros pudimos hablar con 3 de las jugadoras de este equipo que se está preparando porque, bueno, es un torneo nacional y requiere otra preparación. Así es, compartimos entonces la palabra de las representantes de Río Grande. Universitario va a estar participando en el Campeonato Argentino de Clubes. ¿Cómo viene la preparación en cuanto a este torneo nacional? Arrancamos ahora con mucho físico. Tenemos una preparadora física, Meli, muy buena, que nos exige bastante. Entrenamos 3 veces a semana, de las cuales 2 son físicos. Y bueno, el viernes, que es el día que menos horas entrenamos, lo dedicamos a hacer un poco más de cancha y táctica. ¿Cuántas jugadoras van a ir a participar del torneo? Somos 12 jugadoras y 3 del cuerpo técnico tenemos. Sí. ¿En qué fecha va a ser este torneo? Del 9 al 13 de mayo. ¿Y están en la zona C junto a otro equipo de aquí, de la provincia? Sí, estamos en la zona C con el equipo de Colegio del Sur, de Ushuaia. Y después está Rada Tili y el Club Universitario de Córdoba. ¿Cómo fueron haciendo los trabajos para poder solventar un viaje? No es tanta la distancia, pero hay que costear un viaje de toda una delegación hasta Santa Cruz. Sí, fue muy difícil. Fue primero, bueno, el entrenador lo compartió con el equipo, lo hablamos. Y se vio, digamos, la predisposición que teníamos en primer lugar para poder afrontarlo. Se buscó colaboración por parte de sponsors que nos ayudan. El club también pagó una parte muy importante de lo que es la inscripción, porque la inscripción también es costosa. Después lo que es alojamiento, transporte. Y bueno, y también por parte de las jugadoras es un esfuerzo, digamos, pero bueno, lo hacemos porque nos gusta. ¿Y el objetivo con el que van? Y tratar de estar lo más arriba posible. La verdad que el nivel es muy bueno, muy bueno. Las campeonas nacionales son el Ushuaia Rugby Club
y el nivel es muy bueno de todos los equipos. Todos los equipos son muy buenos. Así que, bueno, tratar de llegar lo más alto posible. Para eso se está trabajando tanto, ¿no? Para llegar lo más alto posible. Bueno, seguramente cuando sea el torneo vamos a tener novedades de las chicas tanto de Río Grande como de Ushuaia, el equipo de Ushuaia Rugby Club, que va a defender el título también en cuanto a las damas allí en el Calafate. Ahora momento de compartir con ustedes la segunda parte de mensajes. Recibimos, por supuesto, siempre en redes sociales y también, ya que está de paso, les vamos a comentar nuestros números de teléfono. Si todavía no nos tiene agendados como Info 3 Noticias, lo puede hacer ya mismo anotando aquí. 2964-1561-8474 si nos escribe desde Río Grande, y si lo hace desde Ushuaia Tolwin, 2901-1561-9880 allí, por supuesto, y en cada red social como en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube estamos como Infotes Noticias. Allí esperamos, por supuesto, siempre sus mensajes para poder repasarlos aquí en el noticiero. Vamos con el primer mensaje de esta tanda. Dice Luz, a través de mensaje de texto: habría que averiguar quiénes adquieren los equipos robados, dice Luz. Para este tipo de accionar se necesita complicidad de los compradores porque saben el origen de la mercadería, dice Luz. Bueno, refiriéndose al robo que compartíamos en la jornada de ayer de un local de celulares de la ciudad de Río Grande, donde se llevaron alrededor de entre 26 y 30 celulares, de una suma de 400.000 pesos. Lo que sí, bueno, los celulares ahora están bloqueados también. Hay que tener en cuenta eso al momento de que uno va a adquirir un celular. Bueno, también tener en cuenta cuando lo va a comprar, ¿no? Cuál es el origen, justamente, y no ayudar a este tipo de personas, bueno, que roban y después quieren hacer negocio, por supuesto, con los elementos. Así que a prestar atención, para ello están los locales donde uno puede ir a averiguar y poder comprar un celular lícitamente, ¿no? Y no justamente productos robados. Gracias a todos por sus mensajes. Luego del fin de semana, en cada lunes, por supuesto, repasaremos todos sus comentarios, quejas, reclamos que nos van a llegar, por supuesto, seguramente de ustedes. Muy bien, y antes de hacer la última pausa, les adelantamos que en el próximo bloque, entre otras cosas, tendremos la agenda cultural para que usted no se pierda absolutamente nada de lo que va a ocurrir en Tierra del Fuego. Ahora sí, pausa última y ya venimos. Semana de la Pintura Prestigio. 25% en todos los productos y cuotas del 8 al 15 de abril. Clientes BBVA francés, 30%. Acércate a Prestigio. Encontranos en San Martín 468. Consulta bases y condiciones en el interior del local. ¿Querés ganarte un cero kilómetro? Participá del sorteo más importante de TV Fuego teniendo tu pago al día. Aprovechá esta oportunidad. Mantené al día tu servicio y llévate un auto cero kilómetro. Y si te adherís al débito automático, tenés doble chance de ganar. Con TV Fuego, ahora podés llegar a donde querés. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Necesitas internet? TV Fuego te ofrece la internet más rápida de la provincia. Contratá ahora internet de 6 megas y te bonificamos el 50% del abono durante los primeros 3 meses. ¿Qué estás esperando para navegar en serio? TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Función vigente del 30 de junio de 2019 bajo restricciones legales. No acumulable con transmisiones vigentes. Consulta con la comunidad geográfica. Bases y condiciones en www.tvfuego.com.ar. ¡Hola, don Zoilo! Aquí vengo a contarles que con el nuevo servicio de video cable Siempre en Casa, tenemos televisión para estar más conectados. Fútbol, película, serie, noticia y, ¿por qué no?, la novela. Además, en alta definición, que la distancia no nos separe. TV Fuego, Siempre en Casa, siempre con vos. ¿Querés ganarte un cero kilómetro?
Participá del sorteo más importante de TV Fuego teniendo tu pago al día. Aprovechá esta oportunidad. Mantené al día tu servicio y llévate un auto cero kilómetro. Y si te adherís al débito automático, tenés doble chance de ganar. Con TV Fuego, ahora podés llegar a donde querés. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Semana de la Pintura Prestigio. 25% en todos los productos y cuotas del 8 al 15 de abril. Clientes BBVA francés, 30%. Acércate a Prestigio. Encontranos en San Martín 468. Consulta bases y condiciones en el interior del local. Último bloque en esta noche de Info 3 Noticias y vamos a ocuparnos en este caso de una actividad que iba a realizarse el sábado pasado, pero bueno, debido a las inclemencias del tiempo y sobre todo también el viento, ¿no?, que fue protagonista el fin de semana, esta bicicleteada en el marco del Día Mundial del Autismo, bueno, debió suspenderse y se va a realizar mañana. El tiempo no está para nada bien, pero bueno, están esperando hasta último momento para poder suspenderla. Lo cierto es que, de todas formas, mañana, si el tiempo lo permite, se estará realizando esta bicicleteada de concientización denominada Somos Marea. Nosotros convocamos a la ciudad de Río Grande, este fin de semana hacemos una bicicleteada en el mes del autismo, fue el día 2 de abril, fue el Día Internacional del Autismo, entonces se había suspendido por un tema del clima, entonces convocamos que este sábado se hace una bicicleteada de la Plaza Almirante Brown hasta el Cono de Sombra. Convocamos a la comunidad a participar con, no sé, con una bicicleta, con monopatín. Lo que tengan, lo que quieran, caminando, no hay problema, con una prenda azul, y que es el color que nos caracteriza. Y bueno, lo esperamos a todos para que podamos compartir una linda tarde, abrigados y bueno. Bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Simplemente recreativo? ¿Concientizar? ¿Cuál es el propósito por el cual es en la bicicleteada? Y como papá siempre es concientizar, o sea, sobre el autismo, cada vez vemos más y pedir la colaboración de abuelos, de tíos, de vecinos, que nos apoyen y poder llevar a cabo esta bicicleteada. Bien, los médicos marcan que cada vez es más la población y que todavía no hay un censo específico en la provincia de cuántos chicos tienen autismo o también síndrome de Down, que son realmente muchísimos los que ya vienen naciendo ya desde hace mucho tiempo, pero todavía no hay estadísticas. No todavía, y la verdad que con esto impulsamos justamente para que podamos ser más visibles. Creemos que este año fue un poco más porque participaron otras partes del futsal, llevaron la cinta de capitán, que nosotros nos pusimos muy contentos porque se sumaron, y bueno, en donde se pudo hacer visible la bandera de Hablemos de Autismo, estuvo, así que creo que este año fue un poco más y el año que viene esperamos que sea más, obviamente, para que podamos ver y saber de las luchas de estos padres que día a día, yo soy acompañante y veo cómo ellos luchan día a día para que pueda ser visible y se pueda hablar más. Y vamos a meternos de lleno con una de las actividades para este fin de semana, actividad cultural, y tiene que ver con la Feria Emergente Volumen 9, que se estará desarrollando en Espora 851 este día domingo, donde habrá emprendedores locales, por supuesto, presentando sus productos, pero también artistas invitados, además de un buffet también para poder disfrutar de una linda tarde. Nosotros que pudimos dialogar con las organizadoras para conocer un poco más de esta feria y, por supuesto, asistir el próximo año. Esta primera edición va a contar con diseño de indumentaria, va a haber decoración, va a estar petunia con flores, arreglos florales, va a haber zapatos, zapatillas de Ushuaia, va a haber plantas, va a haber visuales y bueno, los esperamos el domingo, este domingo, de 16:30 a 20:30 horas en Espora 851. Bien, también es importante marcar los precios, que la feria trae precios interesantes. Sí, son precios accesibles, va a haber buffet, la entrada es libre y gratuita, que también es muy importante eso.
Y bueno, más que nada es para que vengan, la pasen bien, es un momento familiar, apto para todo el público, entonces pasar, venir, comer, escuchar música. Siempre llamamos, convocamos artistas y en este caso va a estar interviniendo el espacio Nueve Vecinas, diseñadora industrial de acá, de Río Grande, y Ezequiel Raffi, arquitecto, también los dos de acá de Río Grande van a estar exponiendo sus obras de arte, enmarcaciones y cuadros, en esta ocasión en la galería, seguramente el resto del espacio. Y también a las 19:30 tenemos la performance de Jean Raffi, que va a estar presentando Maravillas de la Dualidad. Bien, mañana vamos a estar ensayándolo, así que vamos a ver un poco de qué se trata. Es bastante raro y rompe un poco con el esquema, pero estaría buenísimo que todos vengan a verlo, ¿no? A su vez va a estar presentando su libro, El objeto transicional que no tuve. Bien, y bueno, y el resto, todas sorpresas, ¿no? O sea, tenemos temática, así que jugamos un poco con eso, con las visuales, con el DJ, y bueno, abierto a todo el público. Bueno, muy bien, y después de esta propuesta también nos vamos a meter, como siempre, Lucrecia, en lo que es la agenda del fin de semana. Sí. Con actividades, algunas de carácter nacional que llegan hacia Tierra del Fuego, que ya se han presentado en Ushuaia, pero que harán lo propio en Río Grande también, y otras netamente de carácter local, ¿no? Así es, hay muchas actividades, así que bueno, vamos a empezar a repasarlas para, bueno, tomar apuntes, ¿no, Sebastián? Sí. Y poder disfrutar de un fin de semana con diferentes actividades. Y la primera de ellas nos lleva, en este caso, al Club San Martín de la ciudad de Río Grande con este baile del recuerdo. Así es, por cierto, tradicional, el Club San Martín de manera periódica realiza este tipo de bailes del recuerdo. A no confundirse, es en el San Martín con dirección en O'Higgins. Sí. Si se quiere, hasta tiene esa particularidad también. Mañana 23 horas, siempre suele concurrir muchísima gente, así que en el San Martín, mañana, ciudad de Río Grande, hacemos la salvedad también, se estará realizando este baile del recuerdo. Bien, y seguimos con, en este caso, la música. Bien lo decía Sebastián, el día jueves, es decir, ayer estuvieron en Ushuaia los Nocheros, en esta peña por Malvinas, que se estarán presentando este fin de semana en Río Grande. Así es, esto será entonces en el día de mañana, Gimnasio del Don Bosco, con un bono contribución, Lucrecia, que cuesta apenas 100 pesos y que es para ayudar a una asociación que colabora, que ayuda a chicos con leucemia. Sí. Y para quienes necesitan también trasplante de médula ósea, así que si se quiere también tiene un fin benéfico, así que a toda la gente que quiera ir, que quiera concurrir y que quiera ayudar también, invitado entonces mañana en el gimnasio del Colegio Don Bosco de Río Grande. Bien, y nos quedamos también en Río Grande porque tenemos actividad también con el Café Concert y en este caso con dos invitados que ya están en Río Grande porque están realizando una capacitación que también tendrá lugar mañana, Remake, este grupo que se estará presentando también, además de artistas locales que van a acompañar. Esto será mañana sábado a partir de las 21:30 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Alem. Así es. Bueno, las actividades entonces para el fin de semana, Lucrecia, en lo que se están presentando diferentes números artísticos, sí. Si se quiere, musicales, también otros también. Así que, bueno, las posibilidades, algunos gratuitos, otros con fines benéficos. Así que, bueno, las opciones que da la provincia para este fin de semana, ¿no? Y también, obviamente, hay actividades al aire libre, pero para eso queremos saber cómo va a estar el clima, Seba. Así es. Bueno, y precisamente hacia allí vamos, a conocer cómo se presentará el clima este fin de semana en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, muy bien, y ahora sí vamos a conocer cómo se presentará el clima en la provincia de Tierra del Fuego. Lo decíamos como siempre, Río Grande, Toluín, Ushuaia y nuestras Islas Malvinas. Así se estará presentando. Comenzamos como es habitual con Río Grande, 5 apenas la máxima para el día de mañana. Estará frío, ya empiezan las temperaturas alrededor de los 0 grados. De hecho, la mínima se mantendrá en los 0 grados, pero con el viento seguramente la sensación térmica todavía se va a pronunciar un poco más a la negativa. Bueno, 45% kilómetros por hora en promedio el viento, 90% la humedad, lluvias también para Río Grande. Se estará presentando así entonces el clima para el fin de semana. Seguimos con Toluín.
no estará mucho mejor en el centro de la isla, con lluvias, un poco menos de viento, alrededor de 18 kilómetros en la hora. La máxima 6, la mínima 1 bajo 0. 1 bajo 0 para Tolhuin en el comienzo del fin de semana también. Así se estará presentando entonces el centro de la isla. Nos vamos al sur, nos vamos a Ushuaia. También características similares al del resto de la isla de Tierra del Fuego. 4 la máxima, 0 la mínima, probabilidad de lluvias y chaparrones y baja probabilidad de nevadas. También baja probabilidad de nevadas, pero si se quiere también probabilidad al fin. Viento promedio 15 kilómetros en la hora, humedad 80%. Y nos vamos a nuestras Islas Malvinas, Puerto Argentino, que tendrá una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 8, parejito, ahí se va a mantener, con nubosidad variable, con viento promedio en 45 kilómetros en la hora, algunas lluvias y sí, humedad bien alta, 95%, bueno, de hecho va a predominar la lluvia en toda la provincia de Tierra del Fuego, ya sea en la isla de Tierra del Fuego como también en nuestras Islas Malvinas, ¿no? Bueno, y habrá que esperar también, Sebastián, el hecho de que el Servicio Meteorológico Nacional también dé a conocer qué pasa con el alerta, ¿no? Que todavía rige para la provincia de Tierra del Fuego, Santa Cruz también, y tiene que ver con los fuertes vientos, ¿no? Que se esperan, de hecho ya se están escuchando también, ¿no? Así es, mucho viento a esta hora en buena parte de la provincia, así que como siempre lo decimos, Lucrecia, a prestar atención y las precauciones del caso, sí. Si es que, por ejemplo, tiene que salir de su casa en estos momentos, ¿no? Así es. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo en esta noche de viernes, mucha información que hemos repasado y, por supuesto, la puede volver a mirar a través de nuestras redes sociales, así todo cargado ya para poder opinar y también darnos sugerencias, ¿por qué no? Y si no pudo ver este noticiero, a la medianoche también la repetición. Bueno, y cerramos, le ponemos el broche a esta semana informativa en Info 3 Noticias, no sin antes despedirnos, desearles un excelente fin de semana y esperarlos el próximo lunes. Adiós.